Compartimos en un nuevo programa de Mirada Profunda la fiesta del lechón con Filsen que se vivió el pasado fin de semana en Aldea Brasilera. ¿Primera vez que vienen a la fiesta? No, hace 4 años que venimos a la fiesta. Así que no fallaron nunca. Nunca fallamos. Esto es una fiesta, realmente. ¿Por qué les gusta aquí venir a Aldea Brasilera? Porque es una comunidad muy seguida, muy seguida a Oro Verde. Esta oportunidad, me imagino que esperando lechón, el Filsen y el baile, ¿no? Lo mejor, es lo mejor. Para mí, el baile. Para la música alemana. Exactamente. Lechón con papa al horno y batata es espectacular. Sí, la vez que vino a comer, aparte te dan muy bien de comer, muy bien, muy bien. Benito se pasa con el servicio, ¿no? Sí, un espectáculo. Palabra mayor. Sí, en el cocina. Y han venido con amigos, ¿no? Sí, en esta oportunidad, los hermanas de ella. Y hemos venido con amigos en otra oportunidad. Rogelio, te vemos en la fiesta del agricultor en Los Cielitos y ahora en la Aldea Brasilera. Y venimos a acompañarlos estos acá también, que para que vayan a acompañarnos nosotros ya. Sí, hay que ir en el mes de septiembre, ¿no? Exactamente, el mes de septiembre, la fiesta del agricultor. Hay muchos amigos, ¿no? Son todos parientes. Venimos, nos juntamos siempre entre que los todos compañeros, venimos a la joda. ¿Y es la primera vez que vienen acá a la fiesta? No, ya hemos venido otras veces. Siempre venimos. ¿A comer ahora lechón? A comer lechón. A ver cómo cocinan los aldeanos acá. Y después a bailar. Exacto, es la parte principal. Vamos a hablar con el amigo acá, que también... ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde vinieron? De Paraná somos. ¿La primera vez que vienen a la fiesta? No, siempre hemos venido otras veces más. ¿Qué es lo que más le gusta de esta fiesta? Y todo. Todo, la atención más que todo. Todo. Para destacar eso, ¿no? También. Sí. La cordialidad. Sí, todo bien. Como siempre, acompañándola a Don Pocho, que siempre nos atiende bien. La verdad que con mucho nervio, pero ya estamos arrancando. Gente que llegó hasta último momento, que quería un lugar. Sí, nos demoramos un poquito la comida justamente por eso, porque queríamos alargar a las 13 horas. Y bueno, hay gente que está cayendo recién todavía. Está repleto el salón, gente de todos lugares, ¿no? Hay gente de muchas partes, sí, gracias a Dios, sí. ¿Contento? Muy contento. Por el esfuerzo. Nervioso, pero muy contento. La segunda vez que participamos acá en la fiesta de lechón con Filsen, así que agradecido a Pocho Flair, a todo su equipo. Y sí, sin duda siempre son fiestas especiales, para todo grupo siempre una vidriera, así que contento, feliz de estar compartiendo esta fiesta y poder brindar todo lo que hacemos, todo el estilo de Maravilla Alemana a la gente que se dio cita hoy acá en Brasilera, ¿no? ¿Cuántos años de Maravillas Alemana? Vamos para los 26 años, Carolina, así que ininterrumpido, que no es poca cosa, toda una vida sobre un escenario. Agradecido la vida, a la familia, a mis compañeros, por ahí no es fácil llevar un grupo adelante durante todos los años, pero bueno, se dio el caso de Maravilla, y así que felices y vamos por muchos años más si Dios quiere. Con un nuevo disco reciente también, ¿no? Lo hemos grabado el fines del año pasado, así que el 10º material con mucha aceptación, con 5 temas propios de los 10 que hemos grabado. Así que con mucha aceptación, como te digo, que gran parte de los temas está presentando esta tarde. Y bueno, ya estamos trabajando, Dios mediante, ensayando todita la semana con mis compañeros, viendo cómo llegamos para el fin de año para grabar el 11º. Con muchas expectativas, noche del sábado en Santa Rosa, hoy domingo aquí en la Aldea Brasilera, pero la agenda continúa, ¿no?, en los próximos días. Sin duda tenemos, parece que ya hay varias fechas para el 2017, gracias a Dios. Y este año nos quedan 3 fechas libres, no es poca cosa, así que estamos trabajando sobre 50, 52 fechas hasta fin de año, que por ahí hasta nosotros nos sorprende, pero bueno, con mucha aceptación en la gente y bueno, se ve que el esfuerzo que uno hace en los ensayos, tratando de ir mejorando el repertorio, de haciendo cosas nuevas,
La gente le gusta y bueno, felices de estar participando y de estar acompañando a la gente todos los fines de semana, ¿no? Y más.